Mire usted, la cuarta transformación de esta sinfonía histórica que propone el presidente electo tiene que ser solamente a base de honestidad. Si no se hace en ese sentido, no se va a poder llegar a ningún lado. Hay muchísimos intereses extranjeros y nacionales que han sido tocados por los pronunciamientos del nuevo régimen. Debemos estar muy alertas en escoger cuál es el sentido de nuestra información, qué es lo que nos están mandando a decir, porque realmente hay muchas manos metidas. Esperemos que la cuarta transformación sea, en principio, de honestidad y después lo que se quiera, porque si no se hace así, va a ser pura ocurrencia.